Jean-Pierre Maréchal, el hombre que imitó los métodos de Dominique Pellicot de drogar a su mujer para poder violarla en estado inconsciente y ofrecer para ser violada, se reconoció como violador y criminal. Dijo estar arrepentido de los abusos a los que sometió a su propia esposa. Esto en su declaración en el juicio en Aviñón, en el que está acusado junto a Dominique Pellicot y a otros 49 hombres imputados por haber violado bajo los efectos de ansiolíticos a la mujer de este, Giselle. Maréchal está inculpado no por violar a Giselle Pellicot, sino a su propia mujer, a la que administró para eso en una decena de ocasiones medicamentos que la dormían, siguiendo las indicaciones de Dominique Pellicot, que participó con él en los abusos. Giselle Pellicot debe declarar ante el Tribunal de lo Criminal de Vaucluse después de que este martes lo hiciera el que ahora es su exmarido, que también admitió todos los hechos de los que ha sido acusado.